Mein Fegele. Buen día. Buen día. Hay que levantarse. Buenos días. Hay un lobo. No hay lobos. Estaba soñando. Hay un lobo ahí. No. Los lobos están en el bosque y en la montaña. En los bosques de Palermo también. No. En los bosques de Palermo, no. Vamos, arriba. Escupí. Pica. No pica. Escupí. Ahí está, cochecito. Y me duele mucho porque me cortan las piernas. Y me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir de un montón de cosas. Porque yo el día que me drogué fui y le dije a la jueza, sí, me drogué, que hay que pagar. Y lo pagué. Fueron 2 años durísimos de ir cada 2 o 3 meses o cuando me llamaba la jueza para hacerme rinoscopía, para hacer el PIS. ¡Mis ramos! A ver, se debe estar el revés abajo. A ver, despacito ahora. Ahí viene el remis. Vení. ¡Piedra! No se grita, es sagrado acá. Vení. ¡Alza! ¿Está rico? Sí. Pero no quiero más. Ah, pero si no tenías hambre, ¿para qué me pedís? ¿Puedo devolver? No, te vas a quemar. ¿Qué hago? Batí la crema. ¿Hoy viene Ariel? Sí, es domingo. Siempre viene el domingo tu hermano. Mi hijo que me iba a llevar a pasear. ¿Te va a llevar? Sí. Timbre. Despacio, despacio. ¡Ariel, Nati! Hola. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? No. El monstruo soretero. Sí, te agarró el monstruo soretero. ¿Por qué me escondiste en ese culo? ¿Por qué? Ay, qué carita fría. ¿Vinieron caminando? No, vinimos en... ¿En qué? Nada, es una sorpresa que te quiero contar, Ariel. Ah, se debes enterar. Está en lo
enloquecida. ¿La abro? Con la ira. No, tengo una abierta. Uh-huh. Van a ir al zoológico, van. Me parece que Ariel quería ver la final del mundial. ¿Qué hace esto? Siempre hace lo mismo. Le promete. Después no va. Anita se va a poner mal. Bueno, ¿sabés cómo es Ariel, Dora? Planifica de acá al domingo que viene y no sabe lo que va a hacer mañana. Se va a poner mal. ¡Ya te lo pego! ¡No! Sí, ¡no me querías! ¡Me tiraste al inodoro! ¡Ay, va, basta! ¡Culo, culo, 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 culo! ¡Culo, culo! ¡Culito! ¡Culazo! ¡Uy! Bueno, entré en calor. ¿Y mamá? En la cocina está. Bueno. ¡Va! ¿Sí? Tres. Tres nenas. La tercera. ¿Tres? ¿No tenían dos? No, dos es Elías, el que vive en Miami. Diego tiene tres. En 4 años hizo todo. En 4 años se casaron, se fueron a Israel. Tuvieron las nenas ya. Mira qué bien. Te mando saludos. A vos también. ¿Hablaste con él? Con la tía Sarita. ¿Cómo está? Feliz estaba. Oh, te imaginas. Tener nietos, joven todavía. Y bueno, y con tiempo también para disfrutarlos. Los nietos jóvenes, y los hijos jóvenes, hay que tenerlos. No te dejes estar. No te dejes, te lo digo, porque después los hijos, si uno los tiene grandes, dan más trabajo. Ya vamos a tener un bebé, Dora. Tenemos que esperar que el negocio de Ariel crezca un poquito más, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. ¿Cómo se va a llamar la nena? Anita se va a llamar como vos. Anita, como yo. No, es un nombre re lindo. Cambiemos de tema. Bueno, bueno. Era otro tema. Aire, chile antiguo. Muy gracioso. Vamos ahí a ver el elefante. Ani, no vamos a poder ir hoy. ¿Por qué? Porque no podemos, porque me surgió algo. No podemos. Pero yo quiero ir ahora. Pero tu hermano prefiere ver el fútbol. Bueno. No es que prefiero, no prefiero. Es que es la final del Mundial. Es hoy y nunca más. Es eso, hoy y nunca más. El zoológico está ahí siempre. Podemos ir hoy, podemos ir el domingo que viene, podemos ir el año que viene, mañana, cualquier día. Bueno. Ana. Te lo dije. Bueno. ¿Crees que vaya? No, deja, ya se le va a pasar. Todavía no le terminé de pagar. ¿Pediste prestado? No hace falta. Te lo dan a pagar en plazo. ¿Viste el autoplan ese? Todo me gusta. El tapizado, el color, todo. Tiene caja de quinta. Mirá vos. Sí, vamos porque vamos a empezar. Vaya, tranquilo. Vaya. Gracias, Dora. Por todo. Muy rico, ¿eh? Y esa también, el Borsch, no me gusta. Me olvido siempre que no le gusta el Borsch. No importa. Yo sé. Mamá, ¿necesitas plata? No. Mañana voy a la AMIA, que me dan la ayuda por tu hermana, el jueves la pensión de tu papá, nada. No hace falta esperar, yo te puedo dar ahora algo. Pero no necesito, está todo bien. Vayan. Chao, mamá. Quiero ir, por si tu hermana sale del cuarto y no me ve. Bueno. Mándale un beso. Sí. Bueno, que ahorita no se enoje, ¿eh? Chao, mamá, cuídate. Anita, pégale, no te encierres, que a mamá no le gusta. Vamos. Anita, bueno, un día que empezó tan lindo, porque tu hermano no te puede llevar. Otras cosas podemos hacer. A ver, arreglar la vidriera, que hace tanto que queremos arreglarla. ¿Eh? Que ahora viene el día del niño. Arreglamos la vidriera. Fíjele. Después te invito a tomar la leche en la confitería de Pastel y Córdoba. Chocolatada con vainilla en la mesa de la ventana. Mami, el juego de té. A ver, ven esto. Acá.
Ganó Brasil. ¿Qué? Ganó Brasil por penales. Lástima. ¿Qué ganó, ma? Brasil, fútbol. Ponese ahí. Mejor, ¿no? Sí. Bueno, ya está. Vamos. Brazos. Brazos. Otro brazo. Otro brazo. Te olvidaste las orejas, ma. Las orejas. Oreja. Una. Oreja dos. Oreja una y oreja dos. Oreja una, oreja dos. Sí. Vamos, Anita. Levantate, Maifeigele. No te me vuelvas a dormir. Ay. Etiquetas. Bueno. Nada más. Anita. Ahora mami se va hasta la mutual y vuelvo enseguida. Yo quiero ir. No, no, porque si no tengo que cerrar todo el negocio y es un lío. No. Se va, mami. Quédate acá. Seguí con los lápices. Seguí con los lápices, que estabas haciéndolo muy bien. A ver, ¿qué te falta? Pollito 1, pollito 2. La cartuchera. No, ma. Las cartucheras no las toques. Eso lo vamos a hacer cuando yo vuelva. Eso va ahí arriba. Así que no te subas ahí vos. Mamita vuelve enseguida. Mira. Fíjate. Cuando la aguja larga está en el número de arriba, mami vuelve. ¿Sí? ¿Te portás bien?
semanas, Wasserman. Me dijiste 2 semanas. ¿Qué? No me importa. No, no me importa. Mirá, si mañana no está el container, te suspendo el pago. Smoke. ¡Karina! 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 Puta que la pared. ¿Quieren que vaya a comprar unos sanguchitos también? ¡Ey! Terminó el mundial. ¿Qué carajo están haciendo? ¡Ey! Para poder detectar a las víctimas. Aquí, aquí, aquí traerá uno, aquí, aquí. ¿Qué es esto? Pusieron una bomba en la mía. Aquí alcanzaron a rescatar a uno con vida. Esto es ¡Mamá! ¡Ani! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, ay! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, soy Ariel! ¡Mamá!
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Anita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Anita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está? ¡Mamá! ¡Ani! ¿Cómo se puede pasar? No, no, mi mamá y mi hermana puede ser que estén bien, señor. Espera, soy el hijo. ¿Cómo nadie puede pasar? ¡Pará! Escúchame bien. Es un segundito. Mira, escúchame. Mi mamá y mi hermanita puede ser que estén ahí. Quiero saber si están. Señor, le estoy... Nada más, es un segundito. Pero le estoy diciendo... ¡Pará! Lisa, ¿me escucha? Ayacucho y Viamonte, acá dos cuadras, señor. Ahí le van a dar toda la información que usted necesita. Acá dos cuadras. Está bien. Tranquilo. Están rescatando. Se está rescatando a la gente. Se está haciendo... No, puede pasar. Está bien. Ayacucho y Viamonte. ¿Sabes, Judith? ¿Hay alguna marca en particular, alguna cicatriz que nos ayude a identificarla? No, que yo sepa, no, ninguna. Bueno, mi hermana tiene síndrome de Down, ¿eso te dije? Sí, eso ya me lo dijo. Eso. ¿Sabes qué ropa llevaban puesta? No sé qué ropa. Yo no vivo con ella, no vivo hace años con ella. No sé qué más puedo decirte, te dije todo lo que sé. Está bien. Tranquilízate. Hagamos una cosa. Fíjate si podés encontrar alguna foto donde estén las dos. O dos fotos, una de cada una. Buscala tranquilo y volvé. Ok. De acá podemos sacarla no de las sirve, dos. No sirve, Sanati. ¿Por qué? Porque Anita está de perfil, no se la ve bien, no se la distingue. Mi mamá tenía una que estaban las dos de frente, estaban divinas, se la veía perfecto. A lo mejor no fueron a la AMIA. Fueron, Nati, fueron. Ayer, cuando estábamos mirando el auto, cuando se lo estaba mostrando a mi mamá, me dijo que hoy iba a cobrar el subsidio de mi hermana. Fueron hoy, fueron. La voy a encontrar. También, pero lo de Sebastián. Mamá, la abuela me va a entender, si se lo voy a explicar. ¿Ves, mamá, que se vuela que hace los bardos? No te estoy faltando el respeto, mamá. Está bien, sí, mamá. No, está bien, yo voy a llegar antes. Ahora tomo un bote y voy para allá, chao. Mami. Sí, soy yo, sí. Dame con el nene. No, para.
No empieces a gritar, esperá, Claudia, pará. Oíme, Claudia, oíme una... No me banco que me digas irresponsable. Yo no soy ningún irresponsable y no soy un mal padre. Sí, ya sé que no lo dijiste, pero se leen entre líneas. Oye, Claudia, por... Oíme una cosa, no me garparon. Banqueme un par de días. Bueno, un par de días más. Oíme, ¿qué quieres, que llame un abogado? Hola. No. Para, yo... No, vos la complicás. Hola. Me contó con Judy, hija de puta. Tengo unos problemas con mi mujer y... ¿Vos tenías que llamar por teléfono? Bueno, este teléfono ya no se puede hablar con nadie. Hay un bar acá cerca que si querés hablar yo te puedo llevar. ¿Con quién querés hablar vos? Con mami. A leer la lista de las personas que aún estamos buscando. Agres, Valentín. Eidelman, Felipe. Val Alberti, Juan Carlos. Binder, Tobías. Beckerman, Rubén. Biso, Jorge. Blinder, César. D'Angelo, Romina. Devido, Mónica. Dickman, Aarón. Dorfman, Mario, Ducrom, Elsa, Esteves, Marina, Efron, Guillermo, Farina, Norberto, Feldman, Ana, Feldman, Dora, Feuerman. No las encontraron. Carlos. No hay esperanza todavía. Friedman, Miguel, Gabay, Celia. ¿Me prestás el teléfono? Estoy cerrando. No, pero ya que necesita hablar con la vieja, es importante porque está perdida. Y después le damos un pelotazo. El teléfono no anda. Bueno, damos un pelotazo. Así que tenés cortado el teléfono, hermano. No, ya pedí reparaciones, ¿no? El pelotazo te lo tomas en tu casa. Te la pago mañana, chabuchito. Ahora vas a hablar con mami. No pasa, no tengas miedo. Ah. Tomá, llama a tu vieja. No sé. ¿Quieres marcar yo cuál es el número? No sé. ¿Puede creer que no anda? No es tu día de suerte, nena. Yo no tengo una relación con los vecinos, ¿viste? No creo que me presten el teléfono. ¿Qué hacemos? Comemos la pizza. Pizza. ¿Tienes hambre? Están un poco quemaditas, pero bueno. ¿Dónde vivís? Con mami. ¿Y a dónde? En mi casa, con mami. ¿Pero no sabes a dónde? No. Nada de nada, no. Cuando la aguja larga esté en el número de arriba, mami viene. ¿Cómo? ¿Y
esa mancha de sangre? Me caí de la escalera. Hoy tuve un día horrible. Un día muy complicado, así que... Mira, ahí, ese es el dormitorio de mi hijo. Y allá está mi dormitorio. Yo duermo allá y vos por esta noche podés dormir ahí. Buenísimo. Digo, mañana un día más que esté perdida no pasa nada. ¿Mm? Mañana lo hablamos, ¿sí? Está bien. Bueno. Bueno, acá te traje algo de ropa. Hay un cepillo de dientes, un peine, una toalla. Gracias, gracias. ¿Avisaste a la oficina? Sí, dicen que te quedes tranquilo, que te tomes todos los días que necesites. Bueno. ¿Estás seguro de que no querés que me quede? Sí, estoy seguro. Andá, andá. Vos estuviste ayer toda la noche. Andá, dale. Bueno. ¿Seguro? Segurísimo. Dale, cuando se te llamo. Dale. Ari, ahí en el bolso hay un termo con café. Dale. Ya tiene azúcar. Gracias. Feli, ¿me preparás una chocolatada con vainilla? Vení, vení, ¿viste ahí enfrente que está lo de Cucho, donde fuimos ayer a ver si estaba el teléfono, y no andaba? Sí. Bueno, ahora porque vas a ir ahora y vas a ver, seguramente ya está arreglado y vas a poder hablar con tu mamá. ¿Sí? Toma, te doy esto que es un recuerdo y ponete lo que es un frío bárbaro. ¿Eh? Y, oíme... No te puedo ayudar. Haceme uno mitad y mitad y uno media luna, tráeme. Dale. Media luna. Lo tuyo serían 9 pesos. 9 pesos. Viene mi mamá, paga. ¿Cuándo viene, mami? Cuando la aguja larga esté en el número de arriba, mami vuelve, mami paga. Lo tuyo son 6 pesos, Jorge. 5 te llamo, ¿ok? Marini, levantá la 4 y planté una doble que lo tengo a Coral. Lo tengo a Coral, levantá la doble. ¿Lo viste, Botelito? No, no, no lo vi, no lo vi, no lo vi. ¿Eh? No lo vi. Que feliz. Tenía la como vos. Disculpame, pero no tengo tiempo para vos. No, ahora. No, pero dime una cosa. Feliz, disculpame, no puedo. No, no, dale, dale, que tengo que hablar con vos. ¿Eh? No. Yo sí que te traigo fotos mejores que esa. No mientas, vos no tenés nada, ¿sabés? Sabés perfectamente que no podés trabajar con un tema como este. No, no me macanés más, Feli. Que... Bueno, necesito que me hagas un favor, necesito que hables a la administración. Viste, los tipos a mí me tienen corto y estoy con problemas con mi mujer y necesito un poco de plata. No puedo. Oye, no me dejan ver al nene. Félix, ese favor ya te lo hice 1000 veces, oye, no puedo más. No, esto es un momento particular, necesito que me ayudes, ¿entendés? No me deja ver al nene, está loca. Bueno, pará la moto. Déjame, yo me voy a comunicar con la administración, voy a ver qué puedo hacer, ¿eh? Hoy, en el transcurso del día. Ahora, es la última vez que te ayudo en esta, ¿eh? Dale.
Pucho, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Tengo que pagar lo que te debo? 59. ¿Cómo 59? Si me cobraba 50. Vale, 50. Sí. Pero te cobro la chocolatada con vainilla que consumió tu protegida esta mañana. Ah, ¿vino? Vino. Dijo que la mamá iba a venir a buscarla, pero nunca apareció. Ahora, decime, ¿vos te vas a hacer cargo de esa piba? ¿Cómo voy a hacer cargo si no la conozco? Ahora, vos no podés cobrar. Mi mamá, una pobre piba, una chocolatada. Vos sos una rata. Toma, toma, rata, toma. Está ahí enfrente. Se pasó todo el día ahí. Debe estar cagada de frío y de hambre, pobrecita. ¿Sí? ¿Quién? O bajá el volumen. Ahora te digo una cosa, quiero ver al Lautarito el fin de semana. Ni loca traigo a mi hijo acá. Dame la plata una vez. Oye, mira, cosa, ¿cómo? Te entregué la plata que me pediste. ¿Qué querés que haga? Lo haces de jodida, nada más que de jodida. No soy una jodida, ¿no te das cuenta? Que no es la plata lo único que hace falta, Félix. Mirá cómo vivís, es un desastre cómo vivís. Yo no puedo traer a Lautaro acá. Si lo quisieras, te darías cuenta que así no se puede, no lo estás cuidando. Y dame esa puta plata de una vez. Pero si vos no sabés cómo vivo, ni sabés quién vivo, cómo vivo, ni qué soy. Pero sé perfectamente, querido, cómo viviste. Aguanté 8 años, nadie puede vivir con vos. Vos no te podés hacer cargo ni de un poto. Si dame esa plata, Félix. No, vieja, vieja. Oye, me acuerdo, yo voy a empezar acciones legales y yo me voy a quedar con la criatura. Pero no digas pelotudeces, forro. ¡Anda con tú, hija de mi puta! Félix. ¿Qué hace? Dale, pasa, vení. Con su hija de mi puta. Vos sos más inteligente que yo. Yo también estoy perdido. Mírame. Yo soy un infeliz. Vos tenés una cosa tan tranquila, tan particular, tan... Yo no sé qué te pasó a vos, pero no estás mal. Me caí de escalera, feliz. Vos te caíste de la escalera y yo me caí de la vida. Y estoy hecho mierda. Come. ¿Qué haces? Me quiero bañar. Sácame. ¿Qué? Me quiero bañar. Sácame. Así la uno. Así la dos. Panza. Hueso. Oreja. Oreja 1, oreja 2. ¿No te acordás el nombre de la calle? No. ¿Y el número? Tampoco. ¿Algún vecino? Saúl.
¿Quién es Saúl? Una tienda. ¿La tienda se llama Saúl? Saúl se llama Saúl. La tienda se llama tienda. Pasa uno. Pasa dos. ¿Algo más? Estoy bien. Dormí. Feliz. ¿Me cantás? ¿A qué cantar? Dormimos. Claro, dormí. Agres, Valentín, Eidelman, Felipe, Val, Alberti, Juan Carlos, Detger, Cristian, Adrián, Binder, Tobías, Beckerman, Rubén, Biso, Jorge, Furman, Fabián, Marcelo, Blinder, César, D'Angelo, Romina, Andrea, Judith, Ducrón, gracias para mí. Esteves, Marina, Pupchik, Luis, Efron, Guillermo, Ariel Feldman, Laskin, Jaime, sí. Feldman, Carlos, Friedman, Miguel, Feldman, Gabay, Celia, hemos encontrado el cuerpo de una mujer y García, tiene las características de su madre. Reisfeld, va a tener que ir a la morgue a reconocerla. Gassi, ¿tiene con quién ir? ¿Alguien que lo acompañe? Herkovic, Roberto, Glickin, sí. Ana. Sí, mi mujer. Schalt, Fabián, Gómez Luengo, Rosa. Mira. Kotler, Jacobo. ¿De mi hermana saben algo? Gotz, Rafael. No. Lamentablemente Schalt, todavía no. Esther. Bueno, Urona, cualquier cosa que necesite, venga a ver, por favor. Gregorini, Matilde, Grimberg, Leopoldo, Grimblad, Melina, Chalit. ¿Por qué es de acá cerca? No, no creo. ¿Y ella qué dice? Dice que hace una escalera, que espera a la mamá, que... ¿Qué se hace con una persona así? Yo la llevo a la cana. La cana la va a llevar a un psiquiátrico o algo por el estilo. Sí, bueno, pero... No sé, va a buscar a la familia, algo va a hacer, ¿no? Supongo, no sé. Lo llevo a la calle, que la cana es horrible. Sí, no sé. ¿Y si la llevo yo a un psiquiátrico? Digo, si la llevo yo, le evito un trámite. No sé. ¿Ves? Dame otro. Ya vuelvo. Adonai Maxi Elion
santa me oneja, lo te une e le cara, penegalo y cra. Perdí a las dos. No digas eso. Anita todavía puede estar viva. Es imposible que mi hermana esté viva. Es imposible. Menos ella en su condición. ¿Sabes las veces que fantaseé con este momento? ¿Sabes cuántas noches antes de dormir pensé en esto? Pero nunca me imaginé que era así. Así no. ¿Quieren mancarilla? Paga por ata, no. No tengo. No, cuando no hay por ata, no, nada. No, nada. No tengo. No, hambre. No hay por ata, no. Es mío. Nada, no se puede. Paga por ata. No. Adiós. Tengo hambre. Adiós, fuera. No hay por ata, no. De lejos yo he venido, dejé mi pueblo querido. De lejos yo he venido, dejé mi pueblo querido. Zapateando, levantando polvareda. Zapateando, levantando polvareda. Andate, déjame trabajar. En un mahuaca he nacido, en la banda he querido. Zapateando, polvareda. Zapateando, me meto polvareda. Ah, ah. Bueno, acá la. No, Basta, ya fue. ¿Por qué这样啊？你都没有帮在帮忙，你做什么？
¡Atenta! ¡Fuera! ¡Dijo! ¡Mareo! ¡Dijo! ¡Atenta! ¡Fuera! ¡Dijo! ¡Mareo! ¡Fuera! No, no, no alcanza, no, no alcanza. Tengo hambre, me de. No, no alcanza. Tengo hambre, me de. No, no alcanza. Tengo hambre, me de. No, no alcanza. 什么事情? 钱不够啊。 他吃的东西你送给他。 钱不够啊。 喂, 回答, adiós. 走开。 等一下。 为什么? 那个女孩一个人坐在那边，很冷，让她进来。为什么要让她进来？又不认识。让她进来。为什么？可怜。有对，有对命啊！Entre，entre，cruce。 Quiero más. ¿Ah? ¿Ni hay yo? ¿Se no me da hay yo? ¿Tú no me plato mal? ¿Por qué es ella? ¿Ni se da cuánto me siento suerte, hermano? ¿Y hay yo también me enseño? Yo me voy. ¿Ah, señor, soy nadie? A pasear un ratito. ¿Por qué es ella? ¿Ni se no me da hay yo? ¿A pasear? ¿Por qué es ella? ¿O mi hijo está en mi punto de vista? Mamá, no te metas. No te metas. ¿Ni se no te metas? ¿Ni me entiendo cómo va a pasar? ¿Se no te metas? ¿Ya no voy? 小孩子他也不怕，不可以叫他，要叫他回来呀，帮忙啊！伊罗曼，给他，不要生气。儿子。 这么晚了，你到哪里去呀？你知道现在几点几点的吗？你看你家里有太太。
你为什么这么不懂事啊？你现在你先几点知道吗？有什么你已经成家了，你不能每天都这么不懂事，你每天都要成长，为什么这样不懂事啊？不可以这样，你都没有听妈妈的话，你知道吗？要听妈妈的话，你已经几岁了？你这么晚才回来，不可以这样，每次都这样，要听你都不懂事，到现在几点了？你三岁了，你要知道有孩子有太太，你要照顾家庭，你知道吗？你都没有听妈妈的话，要听妈妈的话，知道不知道？长到十岁了，你看你的妹妹几岁了？你小一个，看你的女婿在这里这么晚了，一直在等你，知道吗？不可以这样，要懂事。慢慢的，是吧？等一下，你大声一点，大声一点。没有嘛，这是当年用卡通的小人物，这是。Bueno, ¿quién marca? Ese que está ahí. Bueno. ¡Félix! ¿Este? No volviste. No, pero está todo bien. ¿Cuánto es? 94 pesos. ¿Ese es tu vuelto? No, deja. ¿Y? ¡Félix! ¿Conoce? Sí. ¿Sí? ¿Conoce? Sí. En el día de hoy se ha decidido dar por finalizada la búsqueda de cuerpos. Según el informe provisto por el Ministerio del Interior, las víctimas del atentado ocurrido el pasado 18 de julio suman un total de 86 personas. Compartimos con los familiares este inmenso dolor. Gracias. Nunca voy a enterrar a mi hermana. Voy a enterrar piedras. Vamos. Caliente está, pero si te veo a ti, me incinero y un fuego soy. Ese lindo caminar que tienes y un olor tan sensual, es tu risa que nos paraliza hasta que empiezas a bailar. Y vamos a bailar. Vamos. Vamos.
último tapizado nuevo este, ¿sabes cómo viaja? A ver el partido con este. Claro. ¿Va vos o voy yo? Vamos. Che, muchacho. Acá hay una pipa. ¿Cómo una mujer, loco? ¡Una mujer! No, pero sí. ¡No la toqué! ¡No la toqué! ¡A ver si está muerta! Ah, ¡dejá, dejá, dejá! ¿La tocaste vos? ¿La tocaste? A ver. No, ¿qué va a estar? ¡Está viva! ¡Déjala! ¡Déjala ahí! A ver, mirá. Está volando a fiebre, como decía. Vamos a sacarla, vamos a llevarla de acá, dale. ¿A dónde vas a llevar? ¿Qué sé yo? ¿Al hospital? ¡No, estás loco! ¡Vamos a prisa! ¿Pero por qué? ¡Vamos todos prisa! No, pero escucha, quédate tranquilo, yo me hago cargo, pero dejá de pensar. ¿Vos te haces cargo de qué? No, esperá, se la llevo a Lori, listo. ¡A Lori! ¡Se la llevo a mi hermana! ¡No vas a sacar cagando! ¡No vas a sacar cagando! ¡Es mi hermana! ¡No vas a sacar cagando! Esa enfermera la va a cuidar mejor que nadie. Vení, a ver, Tato, vení. Yo me hago cargo, ¿eh? Tranquilo. ¿Qué vas a hacer con las personas acá tiradas en la calle? Pues déjale tirada, ¿qué tenés tan maquilo? No, cuando yo pasa la cara, dale, boludo. Dale. A la agarrada de ahí. Dale, guarda conmigo, dale. Abrigo. Vení, vamos a pasarla para acá, vení. Vamos a pasarla para acá. Vamos. Árale. Vamos, fue la cuica. Agarra. Anda, agarra la boca, de allá. Cuidado ahí la manija, cuidado la manija, viste. Vamos, dale. Bueno, vamos. ¿Vale? Eso, sentate ahí, dale. Ahí está, vamos. Ahí está, dale, bruto, dale. Vamos. Bueno, no es para tanto, ¿eh? Ya pasó. No me gustan las inserciones. Mirá, a mí hay tantas cosas que no me gustan y sin embargo las banco. ¿Ya está? Esto te va a curar, ¿sabes? Yo soy Nori, enfermera, por eso te estoy poniendo una inyección. Porque tenés mucha fiebre. ¿Sí? Pero te vas a poner bien. ¿Vos te acordás lo que te pasó? No. ¿No? No. Mi hermano te trajo, te encontró en un puente. Pero no te preocupes, ¿eh? Estás con Nori y todo va a andar bien. Anita. Es lindo mi nombre, Anita. Sí, es muy lindo tu nombre. Sí. ¿Comés? ¿Querés más? Sí. Upa, dame esto. Come. ¿Y me vas a contar qué pasó? Me caí de la escalera. ¿Te caíste de una escalera? Sí. Y mami me dijo que no me subiera. ¿Y vos te subiste? Y yo me subí. Entonces tu vieja se embroncó y vos te rajaste. Sí, no. ¿No qué? No me rajé. Mami me dijo cuando la aguja grande esté en el número de arriba, mami viene. Toma agua. Come. ¿Cómo se llama tu vieja? Mami. Ya sé. ¿Pero qué nombre tiene? ¿Sabes? Sí, mami. Come. Ah.
Cortala. Cortala, che. Chicos, ¿y el papi? Andro. ¿Y mi hermano? En el fondo. Mirá qué bien. Por fin te veo laburar, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿La piba? Está bien, ya se repuso. Qué bueno. Qué bueno no. El tema es que se hace ahora. ¿Cómo? Sixto, ¿qué hacemos con la piba? Y no sé, Nori, habría que ver, qué sé yo. ¿Cómo habría que ver? Hay que buscar a tratar de encontrar a la familia, a alguien que la conozca. Es una chica con problemas, Sixto. Sí, ya sé, pobrecita, sí, ya sé, sí. ¿Estaba sola cuando la encontraste? Sí, estaba sola, ya te dije, sí. ¿Y dónde la encontraron? Ahí, en el 11, por las vías del 13, ya te dije, Nori. Y bueno, ahí está. Tenés que ir y preguntar si alguien la conoce, si sabe quién es la familia. Yo le pregunto a la piba, pero lo único que dice es mami, mami. Y sí, habría que hacer eso, ¿no? ¿Habría que hacer? No, eso es lo que vos tenés que hacer, gordo. Déjame de joder, che. Yo no la puedo tener a la piba, yo laburo, ¿me entendés? Así que resolvelo, ¿eh? Porque yo la rajo, si no. Escuchame, acá te dejo un poco de pollo, por si te da hambre, ¿eh? Si te cansas de ver la tele, ahí tenés revistas, ¿eh? Y no le abrís a nadie, ¿eh? Ni hablas con nadie. ¿Está claro, eh? Vos sorda y muda. No soy sorda y muda. Bueno, ya sé, es una manera de decir, ¿eh? Mozzarella. ¿Vas a volver, Nori? Claro, ¿cómo no voy a volver? Si es mi casa. Si yo hago mi laburo y me vengo a mi hogar. Bueno, te quedó claro, ¿no? No hagas cagada. ¿De acuerdo? No, no hago cagada, Noli. Y come pollo. Sí. Chao. ¡Sansen! Chao. Vivía
con sus padres en el departamento A. Gino tiene 18. Eso. Hola. Viste que volví, ¿eh? En el departamento B. Ah, mirá, te morfaste todo el pollo. La dieta del pollo estás haciendo, ¿eh? Para siempre. Tus madres, en cambio. Levanta esa bandija, dale, vamos a llevarla a la cocina. ¿Qué para un poquito? ¿Qué pasó? Vení acá, vení acá, vení, 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 vení. ¿Qué es esto? Te hiciste pis encima, pero escúchame, ¿por qué no fuiste al baño? ¿Eh? Pero vos me dijiste que me quedara acá. Sí, pero para mear hay que ir al baño, vieja. Haceme el favor, a ver. Ay, correte, haceme el favor, por... ¿Qué hiciste? ¡Ay! Pero mirá lo que hiciste, che. Me estropeaste todo el sillón. ¿Ahora qué hago con esto? No, perdón, esto tiene olor a podrido que no voy a poder bancar. Haceme el favor, Mirá. Solí, inútil. Mira, haceme el favor, correte. La madre, mira. Uf, si tiene un olor esto que apesta. Lo voy a tener que tirar. Y todavía no lo pagué, la puta que me parió. Es una mierda esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago yo? Perdóname, Nori. No llores ahora, ¿eh? No llores. Puta que me parió. Esto es lo que me pidieron. ¿Cómo le gusta humillarme a esto? Ah, pero qué teta que tiene esa mina, ¿eh? No sabes el orto que tiene. Pero no puedo decir tres palabras juntas. Y vos tampoco, y no tenés ni esa teta ni ese culo. Sí, no. Te tengo que pedir un favor. No, plata no tengo. No, pero... No. No, pero no, y no, te dije baterito. No, baterito no me da un mango. Dime una cosa, por favor, estoy en un momento difícil. No, Félix, no, te conozco, macho, no da, no te voy a dar plata, no tengo yo. Amplía eso. ¿Qué? Esa, amplía. ¿Qué pasa? ¡Amplía! Bueno, pará, ¿qué pasa? ¿La conocés? ¿Y esta gente qué? Y la víctima del atentado a la AMIA. Un amigo de mi primo esta vez. Félix, ey. ¿Qué pasa, mano? ¡Ey! Anita. Sí. ¡Oh! ¡Nori! ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Ay! Déjame que estoy bien aquí. Déjame que estoy feliz. Me jubilé, ¿sabía? Me jubilé. Me lastimé, me parece. No, me lastimé. Decime. Sí. Llévame, entonces. Llévame al consultorio. Esperá, pará. Me quisiera tocar toda la ropa. Ahí está. A ver. Llévame, así me cura. Tranquila. No lo vi, me lo llevé por delante. Tranquila. Ay, me duele ahora. Ay. Mira, trae ahí desinfectante y ponelo ahí en esa gasa. Rompí los dientes. No, ninguno, fíjate. Para nada. Tranqui. ¿Sabes? Yo no,
Son todos unos hijos de puta. ¿Sabías vos, eh? No, no sabía. Sí. Mirá que te digo, ¿eh? Mirá que te digo. Todos. Son unos hijos de puta. Na, 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 na. Na, na, na. ¿Qué quieres hacer? ¿Me la llevo? ¿Y a dónde te la vas a llevar? No sé, ¿no? Ni qué sé yo. A la octava. O a un hospital. Si no aparece nadie de la familia, hay que llevarla a algún lado. Vos me dijiste que hiciera algo. Yo te pedí, pero tampoco la vamos a tirar como un animal a la pobre chica, ¿no? Mira, si la llevas a la cana, seguro que la mandan a un manicomio. Si la llevas a un hospital, al poco tiempo la llevan a la cana. Ya estamos en el baile. Yo a la piba me lo aguanto un poco más, ¿qué va a ser, no? ¿Está bien? Nori, ¿sigo devolviendo? Sí, seguí revolviendo, que yo ya voy. ¿Ese suéter que tiene puesto no era tuyo? Ahora sos inspector. Guarda con ese plato, que era de mi vieja. Tenés, que es puza. ¿Puza? Sí, olor, olor tenés. Hay que bañarse. ¿Qué, compañeros? No me digas que sos peronista. No, no soy peronista. Sacame. ¿Qué? La ropa. Ah, creía que era peronista vos. Bueno, vamos, que te saco en el baño. ¿Va? No, pero está el plato que me lo vas a romper. Vamos. Mirá vos. Pero, contame. No puedo entrar acá, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sentate, sacate, sentate. ¿Qué? ¿Qué pasó? Está vivo. ¿Anita? Sí. Parece que no fue con mi vieja Lamia, no sé. ¿Y dónde está? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Pero quién te dijo que estaba viva? Un tipo, no, a mí no me dijo. Un tipo que dice que la tuvo supuestamente en su casa en el momento del atentado. Espera, Nati, no. Espera. No festejemos, no pongamos así. No, porque está lleno de gente que habla, que dice que vio gente que estaba en la AMI, que la vio perdida por la ciudad, al final la que... No estoy para nadie, Karina, para nadie. Está lleno de pelotudos en este momento, son momentos locos, está lleno de hijos de puta que hablan, no sé, porque por salir en cámara, por aparecer, pero, por decir algo, porque nadie dice si nada. Este tipo vino con gente de AMI. No te van a decir algo así si no están más o menos seguros, ¿sabes? No sé. ¿Qué no sabes? No sé nada, nadie sabe nada. Todo el mundo está muy confundido, eso es lo que pasa. Nadie sabe qué hacer, yo no sé qué hacer. No sé qué se hace en una situación como la mía. Encontrarla, mi amor, encontrarla, es tu hermana. No es fácil, Nati. No es fácil. Pero es lo que hay. Pudo haber sido el día, o cerca del día del atentado. Yo lo único que sé es que yo me la encontré en la calle y ella me dijo que se llamaba Anita... Oh. Pero no me dijo Feldman, me dijo otro apellido, me dijo ¿Anita Meinfeigele? Sí, ese es, sí. No es un apellido, es un apodo. La Dora le decía así, la mamá le decía así cariñosamente. ¿Ah? Significa pajarito mío, Meinfeigele, Anita Meinfeigele. Ariel. ¿Qué hiciste? ¿La llevaste a tu casa? ¿Qué hiciste? Sí, porque era muy tarde y entonces me la llevé a casa y estuvo dos días conmigo. No sabía qué hacer. ¿Y no se te ocurrió llamar a la policía? Se me ocurrió llamar a la policía, pero él me pareció que la policía... Me habían dicho que la policía la iba a llevar como un psiquiátrico, una cosa así. Y yo pensé que la posibilidad era que yo la podía llevar yo y él evitaba un trámite. ¿Y la llevó? Sí. ¿Y qué pasó? No, la llevé al psiquiátrico y me pareció un lugar horrible, un lugar feo, un lugar... No me pareció que tenía que dejarla ahí. Entonces no fuimos, le dije, vamos. Y ahora, mira lo que pasó, ¿no? Volvemos en el colectivo y ahí me quedo dormido y cuando me quedo dormido
Me desperté y ya no estaba más. Se había bajado. Se perdió. Sí, se perdió, sí. ¿Y no se te ocurrió llamar a la policía? Yo no sabía qué hacer. ¿Qué iba a saber? ¿Cómo no se me ocurrió que podía ser una sobreviviente de la AMIA? Yo soy fotógrafo. Si yo hubiera sabido que era una sobreviviente, yo le saco una foto y me gano el Pulitzer. ¿Entienden? Perdón, permiso, perdón. Se perdió el pelotudo, el cerebro perdió ese pelotudo. Es un descerebrado, un hijo de puta, un pelotudo. No sabe lo que dice. Pierdo el tiempo. Eso es lo que me da bronca. Pierdo el tiempo. A mí me parece que la describió perfectamente. Nati, describió una down. Todos los downs se parecen. ¿De qué estás hablando? Por favor. Ariel, reaccioná. Te están diciendo que Anita está viva. Que tu hermana está viva. Reaccioná. Anita, ¿dónde te escondiste, Bebota? ¿Dónde estás? ¿Eh? Ay. Ay. ¡Anita! ¡Ay! ¡Anita! 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 Pibe, escúchame, ¿no viste a Anita? Una chica gordita, bajita, que no está viviendo en mi casa. No, no, no. ¿Seguro? Ir así de casa, ¿entendés? Porque yo vengo de trabajar y me pongo nerviosa porque no te veo. ¿Qué haces ahí? Vení acá, que no me gusta hablar sola como una loca. ¿Eh? ¿A vos te parece...? Pasaste, Nori. Mira vos. Nori, ¿me pongo colonia? Ponete, pero no abuses, ¿eh? Bueno. A ver las orejitas, ¿eh? Que aquí, mire, se junta mucha tierrita. Pero mire lo que tiene una planta de papa. Ahí salió, ¿eh? ¡Nori! Qué raro si está esta hora. ¡Nori! Vos quédate aquí, ¿eh? No tomes frío, que yo ya vengo. ¡Nori! ¿Y qué haces acá? ¿Viniste a ver tele? Está la Anita, la están buscando los parientes. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ya pasó, pero era ella. Escucha, es una de las víctimas de la bomba. ¿Qué, pero qué bomba? La de los judíos, ¿viste? El atentado de los judíos. Bueno, la perdieron para ese el atentado. A ver, espera, a ver si está en el otro. Espera, un poquito. Apaga eso. A ver si la chica escucha algo. No. La Marcela también la vio. ¿Le dijiste? ¡No, callate! La van a poner nerviosa la chica si escucha algo. No, cerrá la puerta, vos. ¿Querés que llame al noticiero? No, al noticiero no. ¿Por qué? Si yo me ocupé de ella. Pero... Así que, pues, callate. Yo me voy a ocupar también de este... Nori, por favor, llamá. La familia la está buscando. Están desesperados. Vamos, desesperados, por favor. Nori, el hermano lo acabo de ver en la tele. La mamá se murió con la bomba, querida. Habla más bajo, boludo. Habla más bajo. ¿Y qué sabes? ¿Y si ella no lo quiere al hermano, eh? ¿Y si el hermano no la quiere a ella? ¿Qué sé yo? Puede ser, ¿no? ¿Pero qué vas a hacer?
¿La vas a tener encerrada acá? ¿Eh? Y no pensá lo que vas a hacer. Te vas a meter en un quilombo. Cortala, cortala. Rajate aquí. Rajate aquí. Así, por favor. Vamos a terminar con Carlos. Por favor, dejate joder. Sí, por supuesto. Sí, le agradezco muchísimo. Sí, sí. Ahora mismo. Sí, perfecto. Sí, ya sé de dónde queda. Sí, bueno. Bueno, muchas gracias. Sí, yo me arreglo. Chao. Bueno, y la encontraron. ¡Ay, qué bueno! Bueno, vamos, porque es re lejos. Mirá, no sé ni cómo llegar bien. No, Nati, no me hagas esto, por favor. No me hagas esto. Tenés que ir solo. No puedo solo. Te lo pido, por favor. No. Nati, pensalo así, mira. Ella no sabe lo que pasó. Le tengo que explicar. No sé qué decir. No sé cómo decirle todo. Sí, mi amor, vas a saber. Ella no sabe nada. No puedo. Es tu hermana. Vas a poder. Chan, chan, chan. El monstruo soletero viene de la luna directo a comerse a esa gordita. Sí, hambre de gordita. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ella es Nori. Hola, ¿qué tal? Nori, ¿qué tal? Soy Ariel, soy el hermano de Ani. Sí, sí. Hola. Vamos, Nori. No puedo ir yo. Me quedo acá. Espera. Es para vos. Después, pediré que te compren una moto. Dame otro besito. Vamos. Muchas gracias. No, gracias por todo. ¿Y esa campera? Me la regaló. Es una campera tremenda. Pero está buenísima esa campera. Sí. Es una campera de aviador. Una campera para no sé, para ir en jet. Sí. ¿Sabe que a mí me gustaría visitarla? No sé si... Cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias. A usted. ¿Vamos? Vamos. Chao. ¿Qué miras, boludo? I'm free.
La escalera. Sí, acomodé como pude, y no sé si va ahí. El banquito. Sí. El reloj. Mami. No está. Mami murió, Anita. ¿Murió? Sí, murió. ¿No va a venir más? No, no viene. Cuando la aguja larga esté en el número de arriba, mami viene. Pero no va a venir. Ella me dijo. Sí, ya sé que ella te dijo. Y ella quería volver, pero no va a poder volver. ¿Te acordás que mami había ido a la mutual? Mientras mamá estaba en la mutual, explotó una bomba. ¿Una bomba? Una bomba que rompió todo. Rompió el edificio, no está más la mutual ahí. Una bomba. Mami murió. Sí, murió. ¿Dónde está mami? En el cementerio, con papá. ¿Mm? Nosotros podemos ir a visitarlos cuando quieras. Vamos a ponerles piedritas, vamos. ¿Por qué puso la bomba? Porque alguien la puso ahí. Porque está todo mal, no sé por qué, no sé. ¿El edificio explotó? Sí. ¿Mami estaba ahí? Sí. Y así es una chocolate. Trata con vainilla. Y claro. Thank you.
Thank you.